que es fundamental que tengan garantía de derecho a la participación en la torta publicitaria. No una dádiva, no un regalo, sino el derecho a que también puedan ser beneficiarios de la publicidad oficial. Yo creo que los recursos del distrito sí deben ir a fomentar pluralismo, nuevos medios y medios alternativos, y ese recurso que permite y facilite que se creen nuevos mecanismos de comunicación en la ciudad, especialmente todo lo que tiene que ver con medios digitales. Vamos, por supuesto, a fortalecer los canales comunitarios, con, como decía la doctora Clara, con publicidad, apoyándose todo lo posible. Yo sería partidario de eliminar todas las pautas del distrito y del estado. Ninguna, porque ellos no tienen por qué usar nuestros impuestos para tratar de lavar nuestro cerebro.